favor, y apague esa grosería. Ahí está, la chica perfecta. El semestre entero va viéndote por ella. Llega el último día de clase y todavía no has hecho nada. Y mira qué oportunidades no te han faltado. Voy a poner a mi jeva en una esquina. No salieron exactamente como te lo imaginabas, pero eso no es excusa. Inmediatamente acaba de tirar la jabalina, vas a hablar con ella. O mejor esperas a que se acabe la clase. O después de las 3 cuando salgamos. Y también está el rollo. Espérate, espérate. Otra. No seas excusero, vas a hablar con ella hoy. No importa lo que haya pasado antes, nunca es tarde para cambiar una primera impresión. Papi, buena montón. I try to discover a little something to make me sweeter. Oh baby, refrain from breaking my heart. I'm so in love with you. I'll be forever blue. Dad, you give me no reason why you're making me work so hard. Ya puedes salir.
¿No crees que estás cogiendo esto muy a pecho? Fíjate, ¿no? Considerando que de ahora en adelante voy a ser el tipo que le bajaron los pantalones. Javier. Ay, con fotos para completarlo. Si no estuviera metido en la vida y suelto el tiempo, supieras que Pedro ha estado bajando los pantalones a todo el mundo. Fue su proyecto de semestre. Tú fuiste ese examen final. Gracias, Pablo. Tienes una habilidad para subirme los ánimos increíble. Chico, déjate de cosas, que después del verano nadie se va a acordar. Me equivoqué. De ahora en adelante tú vas a ser el tipo que le bajaron los pantalones. Gracias, el calendario sale pronto. ¿Y qué me perdí? Primer bochorno del semestre. Sí, ya vi. ¿Y lo que le falta? Cacho, ¿qué te pasa? Papo, ¿se te olvidó que hoy voy para tu casa a cobrar la deuda? ¿De qué habla este? Que Mr. Salsa con Chispa se puso a apostar sin saber y ahora me debe uno de sus discos. Años de esta escuela, ok, tres. ¿Sabes? Estaría bien con iniciación, ¿verdad? Pero no, no. Llegué el primer día de clase y es temporada de cacería para todos los que me dimos menos de 5 pies. Claro, ¿verdad? A usted es un gufeo. Pero ninguno de ustedes, salvo bochornoso, que empezar 10º grado corriendo el agua a lo para que no te inicien por 4ª vez. ¿No? Chico, pero ¿por qué no le dices que eres de 10? Ok. Ok, pues la próxima vez que uno de esos mancasones me agarre, que lo que quiera es restrenar por el piso, pues ¿qué le voy a decir? ¿Mis papás creían que era buena idea que me brincara 3 grados? Nos vemos ahorita. Para empezar la batalla con la dictadura de música gringa, que eso es lo que tienen aquí. Pues vamos a empezar. Señora campeones. That's right, baby. Al son de la lata baila el chorizo. No puedo hacer este. Qué bonito. Cocolandia ahí invadiendo territorio. Apágate la porquería esa que me dio los oídos. ¿Ustedes escucharon a algún ignorante hablando? Sí, apágate la cafrería esa, ¿qué te crees? Mira, pana, más respeto, brother. Tú estás hablando del sonero mayor, sangre de tu sangre. Mira, bro, aquí, pues se ríe los tomates. Pero esa musiquita lo que da dolor de cabeza. Milo, perdona. Está bien, tráete tu tape de supply y nosotros lo ponemos para que no llore, ¿ok, Roberta? Déjate de pelada. Además, no estamos por música caserío, ¿verdad? Mira, ¿no? ¿Y para qué estamos? Tranquilo, Edwin, él no sabe lo que dice. Lo que pasa es que en las mansiones de Round Hill hay una ley contra la música de buen gusto. Tienes que tener los pantalones bien ajustaditos para tirarte ese comentario, ¿sabes? Bueno. ¿Van a apagar el radio o le damos un reajuste técnico? Sí. Eso no va a ser necesario. Ustedes no tienen nada mejor que hacer que estar censurando los gustos musicales de sus compañeros.
¿Y usted? Hágame el favor de no traer más esa monstruosidad al plantel y manténgalo apagado lo que resta de día. Pero, doña Lupe, mire... ¡No con eso! Si se va a dirigir a mi persona, me llama principal joglar o profesora. Está bien, Missy, pero es que... ¿Qué tiene de mal un poquito de melaza por la mañana? Pa? Considérese afortunado que no le confisco el radio. En este plantel, la música es a mediodía, a la hora asignada. Además, yo no sé por qué les permito hacer un escándalo tan innecesario. Pues para seguir con la tradición de los taínos que con el arito se le... Me alegra que esté tan bien orientado. Por favor, ocúpese un poquito más de su vestimenta. Si no quiere tener su primera visita por mi oficina. O sea, que importa más la apariencia que la... 5 minutos para su primera clase. Váyanse todos para el salón. Me apagan el radio, me quitan a Maelo y yo como quiera causo revuelo. ¿Te gustan los gringos, maiga, ignorante? Y encima de eso, eres un fersante y a todo el que dice que el amor por la música es nulo su opinión. Me la paso por el... ¿Qué te pasa? La foto en cruza calle, eso es lo que me pasa. Mala suerte. Dicho. Jóvenes, acomódense que vamos a comenzar. Antes de empezar a discutir el currículo, tengo 2 anuncios. Primero, la directora me ha pedido que le demos la bienvenida a nuestro nuevo estudiante de intercambio, Nicolás Hofsterler, que ha venido a estar con nosotros desde Alemania. ¿Aló? No, Ana decía, mandaron a Drago. Y segundo, durante las primeras 6 semanas del semestre voy a estar a cargo de una investigación en la universidad. Así que les han asignado un practicante. Un practicante que, por cierto, ya debería estar aquí. Ella es la señorita Lourdes García. Buenos días. Buenos días. Bueno, primero que nada, vamos a discutir las reglas del juego. ¿Te tragaste el bioquímico? ¿Está todo bien? ¡Baños!
se empata el juego, papá. Pablo, ¿cómo estás? Está más el bulto que él. No, mire. Esa no es la mejor manera de no llamar la atención. Y parece que va a ser atacada. ¿Qué será lo que tendrá la piraña esa, ¿eh? Vente, vámonos, que no estoy para más pucho. No, vamos ahora. Suficiente con la directora, con ese guía de Morality Media. Y ahora me está controlando los discos. Salsa de la buena, mezcla, específicamente para el primer día de clase. Javier, tú sabes que en audiovisual tú puedes poner lo que tú quieras. Pero aquí, hay que someterle lo que le gusta a la gente. Aunque sea una porquería. ¿Tú ves alguien más quedándose? Cuando me entreguen mi disco, me da tu colección entera, ahora que esto es New Wave. Pero ya, ¿cuál fue la apuesta esa? Esto se fue por el techo, ni que gran cómo no había grabado en inglés. Sé que tú en el 68 cuando tocaban Bogalú. Eso es así, mami, anda, tú sabes como adulto. ¿Qué disco apostaste? Life at the Cheetah One. ¡El de Fania! Dale, te toca. No hay problema, podemos cambiar la apuesta. No te lemme que te lo voy a poner fácil. ¿Qué pasa? No me tienes que dar el disco si acabas de sacar a Nidia a salir hoy, antes de que el timbre suene a las 3. Ella va a estar en clase toda la tarde. No hagas con eso, yo sé que tú te lo puedes inventar para sacar el salón. La revolución bolchevique es uno de los eventos históricos más emocionantes que vamos a discutir en este
¿Quién me puede decir su suma? Tanto. O saca los cojones y la invitas a salir, o te veré en las audiciones del dance troupe. Oye, pero no, 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 no. Esa es la que hay, porque si no, aflojas el disco. No, 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 porque va, la que hay es otra. La que hay es que el deseo puede más que el bochorno, porque el muchacho está enchulado. Flechao. Enchulao. Flechao. ¿Qué hora es? Las 3. Oiga, gracias. ¿Mami, qué hace? Poniéndome shape. ¿Y para ponerse en shape hay que disfrazarse? ¿Cómo fue ese primer día de clases hoy? Ay, igual que siempre. Ya tengo asignaciones para 3 meses. Pues ponte a hacerla, que tu hermano quiere que tú practiques con la banda hoy. Ay, me dijo que le grabaras el programa. Mami, de todos los discos que tenía papi, ¿cuál era el más que le gustaba? Ay, mira, tú sabes que para tu papá todos esos discos eran oro. La salsa era su vida. ¿Por qué preguntas? ¿Te pasa algo? Ah, no, preguntando nada más. Ah, está bien, pues. Ah, no preguntes tanto, que del cuento lo vive el pobre. Bendición. Dios te bendiga. ¿Qué hora es? Mi nombre es Javier y yo bailo así. Nieta. ¡Seis! ¿Podemos cambiar la apuesta? ¿A qué? Algo que sea menos bochornoso. Que el bailecito de las audiciones esa. ¿Por ejemplo? Yo me quedo con el disco.
y te hago la monografía española. No. Cabrón. Se la ha oído, papá. 12. 13. 14. 15. 15. 15. Las asignaciones de álgebra por el resto del semestre. No. De Playboy de mi hermano. Tentador, pero no. Eres un maricón. Oye, Papo Swing. Vamos, para que te muevas mejor. Coño, gracias. De nada. Buena suerte. ¿Y tú? ¿Qué? ¿Qué haces? Audicionando.
No estamos buscando varones. Y asumimos que ustedes iban a estar ocupados con algo más masculino. Y créeme que con lo que vimos hoy, basta para ver que no hacen falta. O sea, que no están buscando nenes. Hello, ¿quién quiere ver un grupo de tipos tratando de bailar? Ah, por eso es que Menudo se está yendo a ajuste. Menudo es mucho más que 5 tipos bailando. Menudo es una institución. Cada mala mía. ¿Queda alguien más? De la que te libraste. Bueno, gracias por venir y le avisamos el lunes. Nidia, Norma y Tania, vengan un momento aquí. Ok, les adelanto que vamos a estar practicando todas las tardes. Te hubieses bajado los pantalones. Quizás así te dejaban bailar. Al menos yo tengo excusa, porque a ti no te escogieron. Todavía no he escogido a nadie. Porque hay un grupito allá adentro planificando ensayo. ¿Ya decidieron? La lista será el lunes. ¿Y por qué ya se enteran ahora? Porque ninguna de ellas es una fleje con los novios de sus amigas. Hello, Charlie. Sí. Mira, ¿tú tienes las direcciones de la clase? Hermanito, te buscan. ¿Ese es tu hermano? Quería que... ¿Viniste a pedir perdón por la foto? No. Por lo menos trajiste los negativos. No. ¿Y esa quién era? Nadie. Otro. 1, 2, 3, 4. ¡Javier! ¡Muévelo! ¡Vamos! Cabrón, si te cuento quién vino a verme hoy, vas a pensar que estoy tostado. ¿Quién? Arranca. Hola,
Vicky Elena, la cándida niña de la sociedad, se ha fugado con un trompetista de la vecindad. Perdón. No, no te preocupes. ¿Y tú vives aquí? No. Mala mía. Te estaba buscando a Javier. Ah, pa, llamamos nosotros. ¿Hay party hoy? Nah, esto es los viernes. ¿Qué pasa, brother? Ponte otra. Voy. ¡Chero los Monchi! Eso es, vamos allá. Adiós, carajo. Si parece que tenemos visita. Ah, te equivocaste de sitio. El Espuma Party es en el edificio de al lado. ¿Y esta? Sí, una fanática de Javier. ¡Oh! Permiso. Tranquila. Javier, te traje lo negativo de las fotos. Me lo traes el lunes en la escuela, que estoy ocupado. No. Yo me quedo aquí esperando a que termine. ¿Qué? ¿No me puedo quedar? Déjame ver cómo es que te lo digo para que puedas entender. Cocolos only. Eso es así, eso es así, porque... ¿Qué es Cocolo? O sea, que si hay alguien por ahí que oye o baila otro tipo de música, no puede estar en el grupito. ¿Y tú te quedarías con un novio que te las pega? No. Pues aquí, todos somos fieles a la salsa. Pero no nos vamos a poner con la misma gringada de ellos, discriminando por gustos de música. Es verdad. Se puede hacer una excepción y darle un pase visitante al Juguso y a la Jeva, sí. Y él es del demonio. Pues de donde sea, Brocky. Lo importante es que tú entiendas que aquí en el Bajio nosotros no le cejamos la puerta a nadie. A nadie. No tienen que hacer ninguna excepción. Yo digo salsa.
Cuéntame otra, Mistín, que esa no te la creo. Esta es de las que escucha Poison y Warren y se cree que son rockeros. Solo por tener el par de tape de Luis Enrique, porque es bonito, y saberse la letra de Pedro Navaja para poder cantar en la gira, no es oír salsa. ¿Y qué hay que oír entonces? El tipo ese que quiere que lo devore otra vez. Porque boom, 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 let's go back to my room, es más romántico. ¿O es porque suena mejor en inglés? Que pues dicen que los cocolos somos los enfermitos. Al que no sabe nada de salsa tampoco hay nada que valga la pena. Sí, la cosa está por el piso. Pero por eso no es la razón que no ponen salsa en la escuela. Porque hay más de 20 años de buena salsa para escoger. Y no la ponen porque es la música de la calle y los caseríos. Y como alguien que es de caché y vive en una organización cerrada, escucha lo mismo que nosotros. Mijo, es cuestión de gusto. Eva, es cuestión de identidad. A lo mejor lo único que habla la salsa hoy es de sexo. Pero por lo menos es sexo a lo boricua. ¿Qué pasa? ¿Que no hay música aquí o qué? ¡Ay, María! Eso es lo que yo quería escuchar, maestro. Vete, ponte otra que el curso parece que quiere melaza. Ella era una chica plástica, de esas que veo por ahí, de esas que cuando se agitan, sudan Chanel No. 3, que sueñan casarse con un doctor, pues él puede mantenerlas mejor, no le hablan a nadie si no es... No le hagas mucho caso, que le encanta dar discursos. Ya me di cuenta. De buen vestir, de mirada esquiva y falso reír. Él era un muchacho plástico, de esos que veo por ahí, con la peinilla en la mano y cara de... ¿Y ustedes se quedan bailando toda la noche? Nada, tenemos para el segundo round. ¿Cuál es el segundo round? ¿Alguien me puede explicar por qué esta gente está bailando así de la nada? Esta es la versión editada, se acaban de fumar un moto. ¿Qué pasó? Se comió el tape. Hey, ma. Ahí. Pretty in Pink y 16 Candles. Todas la misma gringada. ¿Y si son gringadas, para qué las ven? Cuando hay una película de jóvenes puertorriqueños, entonces hablamos. Ay, ¿podrían hacer otra cosa que no sea ver película? ¿Por ejemplo? ¿Podríamos ir a San Juan? ¿A San Juan? ¿A qué? ¿A estar parados en una esquina mirándonos las caras? Que toca tu papá. Cerca de la puntilla. Mira, pero vamos para allá. Dale, que es tarde, vamos, vamos. Oye, ¿desde cuándo tú trabajas en Paritán? No seas peladora, yo no trabajo ahí. ¡No! Y el tipo ese que salió con la camisa de staff bailando hoy en el programa, ¿no eras tú? Mi hermano es el que trabaja en el programa, te confundiste. Ay, no seas embustero, Javier. Yo sé quién es tu hermano. Emma, yo voy a buscar el tape para que tus amigos me ayuden a identificarte. Mira, yo no trabajo en Paritime, si lo que quieres es que... No ayuda de vez en cuando. Ellos no lo saben, ¿verdad? Sí, que el fronte de Cocolo es embuste. Laura, ¿cómo estás? Ah, ¿qué haces? De caminar el escenario. Lo que te hicieron estas muchachas estuvo de más. Además, tu audición es todo brutal. No, chico, olvídate de esa palabra en ese. Me voy, que me dejan. ¿Dónde se metieron esto? Bueno, Kai, dime lo que quieres. ¿Perdón? Llevamos 3 años en la misma escuela y esta es la conversación más larga que hemos tenido. ¿Algo quieres o estás andando con los cocolitos por caridad cristiana? Mira, yo ando con quien ando y oigo la música que oigo porque me da la gana. Además, no me tienes que tratar como si yo fuese mi música americana. Cuando tú eres el new wave de closet. Yo ayudo a mi hermano con el programa, eso no significa que no me guste la salsa.
mucho menos que sea New Wave. Yo te vi bailando y se nota que te gusta la música. ¿Y qué? ¿Me tiene que gustar solo un tipo de música? Eso se lo deberías preguntar a tus amigos, ¿no crees? Javier. ¿Qué hay? Todo bien aquí. Dame una vuelta, ¿y tú qué haces? Voy con un par de panas a Neons. ¿Quieren venir? Dale. ¿Está el cocodrilo aquí? ¿Tú y Ángel son amigos? Sí, ¿por qué? Él es senior. Porque sea senior no puede ser mi amigo. ¿Dónde es el baño? Se entra. Baila uno. Yo bailo con pendejos. ¿Me vas a pasar otro bochorno? El próximo cruza calle. No seas ridículo. Esto es para una asignación. Oye, prepa. A ti como que no te hemos iniciado todavía. Sé de cosas si yo cojo clase con ustedes. ¡No, no, 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 déjense de eso! ¡No, no, 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 son cabrones, no!
quieres. Móntate. Ok. Javier, sé que he sido bien villa contigo. Pero ahora oficialmente te pido perdón. ¿Y con qué tengo que pagar este arranque de generosidad? Con un favor. Quiero ir a una grabación de Party Time. Mi hermano conoce el de las taquillas. Me das tu dirección y te mandan una cuando haya break. Sí, pero yo quiero ir un día en específico. ¿Y a las competencias? Uh-huh. Sí, yo hablo con mi hermano y mira qué se puede hacer. Te dije que te iba a ayudar, no me tienes que raptar. No me entendiste. Yo quiero ir para que las zánganas esas no ganen el concurso. Pero yo no puedo competir sola. Se te cayó un tornillo. Yo no voy a bailar contigo y mucho menos en televisión que nos pueda ver todo el mundo. No sé, a ti lo que te preocupa son tus panas, pero total, ninguno de ellos ve el programa. No me tires cañona, Javier. Porque si no, me voy a encargar de decirle a todos tus amigos que tú eres un New Wave. Y mira que tengo el tape para probarlo. Eso es chantaje. Pero con beneficios. ¿Para quién? Para ti. Si tú convences a Ángel de que esté en el grupo con nosotros, yo hablo con Nidia y durante los ensayos te la voy a ir acomodando. Ay, no me mires así, que obvio que te mueres por ella. ¡Mira para el frente! ¿Me vas a ayudar? Si te digo que no, me dejas aquí arrollado. Yo te depongo hasta tu casa. Gracias. ¿Qué haces por allá? Yo lo sé, yo te llevo ahora que tengo que ir a casa un momento. Vente, ¿no te quedas ahí? ¿Estás compilando evidencia? No, ese tape está bien guardado. Nunca me lo pierdo. Nos vamos ahora. Debe tener una colección de música brutal. ¿Te gustan los Beatles? Mucho. Pero esos son de papi, que es un fanático. Imagínate, antes de que se mudara, él hacía un maratón de los Beatles todos los domingos. Después, cuando se divorció de mami, se llevó los LPs, pero se le quedaron esos. Ahora cuando yo los pongo, mami se molesta y me prende el estéreo de la sala con el volumen en high. Usualmente la Santísima Trinidad de música melodramática. Yolandita, Ennita, Lourdes Robles. Ay, y cuando me quiere molestar de verdad, me pone a Pimpinela. ¿Y esto? A mí me gusta bailar, sea la música que sea. Bueno, no tiene nada de salsa. Hello, la salsa no la puede bailar cualquiera. Hay que saber bailar. ¿Tú sabes bailar? Pues, pero nadie me ha enseñado a bailar salsa. Bueno, ¿vamos a Party Time? Convéncete a Nidia y después hablamos. No. A Nidia la vamos a convencer juntos, ¿sabes? Porque está bien, yo te la voy a acomodar. Pero tienes que salir de todos esos enlembamientos que te dan cuando la ves. Porque si no puedes ni saludarla, ¿cómo rayo vas a bailar con ella? ¿Estamos? Qué bueno. Porque ya le dije a Nidia que nos íbamos a encontrar el jueves en Chanos. ¿Chanos?
¿Puedes explicar por qué tenemos que hablar con Lidia aquí y no podemos hablar con ella en la escuela como la gente normal? La gente normal está aquí. Eres la muerte lenta, una gran explosión. Es el corazón más duro, no aguantas en tu amor. Yo espero que eso no sea alcohol, que bastante mal maneja sin él. Es refresco. Además, si me pusiera tu amiga, tú puedes manejar. Fíjate, no puedo. ¿Por qué? Porque no puedo. Todavía no sé guiar. ¿De verdad? En casa no han tenido break de enseñarme. Ya aprenderás. Oye, ¿tú siempre tocas con la banda de tu hermano? Estate tranquilo. Tú no puedes estar así cuando llegue ella. Mira, el punto de todo esto es borrar la primera impresión que ella tuvo de ti. Hoy se encuentra con nosotros la mascota de la banda. De la bajada de los pantalones, de todos los elevamientos. Nunca toca con nosotros porque tiene que levantarse temprano para ir para la escuela otro día. Y hoy le dijo a mami que iba a estar estudiando en casa de unos panes. Mira, te tienes que olvidar de todos esos panes y hacer algo bien cool para impresionarla. Y miren dónde está. Pero yo también le metería un paquete a mami para andar con unos jevitos, ¿sí? Así que, hermanito, como ibas a estar fuera esta tarde, tienes que tocar con nosotros. Vente para acá o te choteo con mami. Es de la banda favorita de la nena que me trajo aquí, a ver si le gusta. Ay,
Nada, aquí estábamos esperando por ti. Lo de hacer otro grupo de baile suena bien chévere. ¿Quién más va a estar? ¿Hablaste con Ángel? Me dijo que contáramos con él. Es un palo, Ángel baila brutal. Lo vamos a hacer nosotros cuatro. ¿Y vas a dejar el otro grupo? Sin pensarlo dos veces. Lo que te hicieron es todo de más. Y bueno, el baile que están montando, parece que van a ser en el show de Iri Chacón. Me imagino quién es la vedette. ¿Y ya tienen la música? Pues, la vamos a escoger entre todos. En mi casa va a haber un par este viernes y Javier había sugerido hacer par de mezclas a ver si me gustaba algo. ¿Y tú eres DJ? ¿Viste? Chica, yo creía que lo del party marcasino era un embuste para que yo ni idea nos encontrábamos en tu casa. Ni idea, no ha llegado nadie al party. Bueno, con excepción de Javier, que ya llegó. Si quieres, ve con él, a lo que yo voy a contar los setas de la marquesina. ¿Está bien? Javier, contra eso, obvio. Sí dije que voy a hacer una fiesta en mi casa, porque voy a hacer una. Además, chicos, tú no te llenaste la boca diciendo una vez que estabas loco por dichoquear, pero que no te dejaban en audiovisual. Ah, pero yo mixeo salsa y no creo que eso le vaya a gustar a la gente que va para tu fiesta. Claro que no, pero tu hermano tiene un montón de discos. Pídeselos prestados. Dichoquear le ven los viernes. Ay, pues no sé, Javier, mira a ver cómo resuelve. Porque mi idea es tan bolla con que tú seas el DJ, ¿viste? ¿Vas a invitar a toda la escuela también? Es para la gente nada más. ¿Profesora? Chico, pero mañana nada más. Porque yo te diría regalaría, pero tengo guiso hoy y mañana. Voy a hacerla por ti. No sigan peleando. Nunca van a poner salsa. Le advertí que no iba a tolerar ese tipo de música. ¿Por qué dice sexo? Porque lo dice y lo promueve. Quitar el disco no resuelve nada. Hágame el favor y no se meta. A ver, los discos no están corriendo, pero es que estoy pensando ahora mismo. Sexo. Sexo. Y más sexo. Pase por mi oficina, que yo me voy a asegurar de hacerlo pensar en otra cosa. Es verdad. Usted es como un cubo de agua fría. A las 3, en mi oficina. Y si no se presenta, hágame el favor de no regresar a la escuela. Sexo. 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 Y ahora estoy clavado. La niña está esperando un DJ y yo sin un disco. Qué mal teatro. Pero ven acá. ¿Por qué Laura te está ayudando con lo de niño? ¿Dónde es que vive este hombre? Ahí en Sergio Sánchez. Pues nada, los dejo que se me va la piscina y corra. Yo ayuda. ¿Y tú traes todo eso de Alemania? No puedo vivir sin mi música. Te entiendo perfectamente. Cuando no venga su banquito, todo va a estar bien.
raro que Javier no haya llegado. Pues no viene hoy. Que Pepita lo que sabe. Ese. Vamos a ser el tipo con más suerte en el universo. No puedo creer que me trajiste una fiesta de chavaquita. Por un ratito nada más, en lo que cumplo con mis estudiantes. ¿Es el DJ, tú o yo? Está bien, pero hay alguien esperando por un bolerito para que la saquen a bailar. Ahora sí empezó el party. Te lo dije, invitan a uno y se cuelan todos. Fue al baño, cuando regrese nos vamos. La cuca, la cuca, cuca, la que se hace. Esta moderna, oiga, mire, es un monumento. Esa negrita sabe de todo. Caballero. ¿Y tú no vas a ver a Chaza? Cuca, la cuca, la cuca, cuca, la que ya sale. Permiso, profe. ¿Quiere verle? No la puse. No me importa. Quítala. Tienes invitados bailando. La quito cuando se acabe. Caballero, no tiene la tiempo. Para bailar.
encontré parejo por el resto de la noche. ¿Qué te pasa? Me estoy asegurando que el episodio de Salsa con Chispa no se repita. Yo tengo que hacer el ridículo contigo en Party Time, pero no puedo poner una canción de salsa en tu fiesta. ¿Ese fue el trato? Y todo va a ser como tú digas, la canción que vamos a bailar, los estúpidos pasos que hay que hacer. ¿Por qué van a ser estúpidos? ¿Qué manda cuando tú pones a cuatro personas haciendo los mismos pasos como normales? Se llama coreografía. ¿Será? ¿Pero dónde tú has visto que gente baila así de verdad? Mientras te persiguen, te mira la tortilla. Mira, no me vengas con lo del tape, que ya en verdad no me importa. Por lo menos estoy bailando como quiero. Bailecito contigo sería más bochornoso. Y a Nidia ni la uses, que se cae de la mata que no le gusta. Porque Nidia no se derritió como mantequilla cuando bailaron. A ver, esas cosas tienes que trabajarlas. Se dan a su tiempo. Ay, está bien. Si te vas a echar para atrás, ok, olvídalo. Yo venía a pedirte perdón por lo de la fiesta. Por favor. La verdad es que estás bien desesperada por ir al programa. Realidad que sí, por favor, mano, por favor. Además, ayer ni idea me preguntó por ti. Eso te lo acabas de inventar. Dale, perdóname. Está bien. ¿En serio? ¿De verdad? ¡Ay! Te dejo que me estás esperando. ¿A dónde vas? A salir con la banda en la lluvia. Está bien, adiós. ¿Quieres venir? Esta gente no llega, mano. ¿Y qué tú sugieres entonces? Mezclar. ¿Mezclar qué? Tipos de música. Salsa y New Wave. ¿Por qué no? Porque no pegan. Chica, tienes que quitarte esas gringolas. La música mejora cuando se mezcla. Mira, ese New Wave que tanto te gusta salió del punk rock, que se mezcló con pop británico y ahora se mezcla con house. La salsa es lo mismo. Es un rumbón que se mezcló con el bugalú, que se casó con el guaguancó y le pegó cuernos con la pachanga. En la mezcla está el sabor. Si no se mezclaran las cosas, no habrían puertorriqueños. Mira, si mezclamos un poco de salsa con un poco de New Wave, saldría una cosa que no es ni una ni la otra.
Pero es música para bailar y eso es lo que le gusta a la gente. No sé, habría que oírlo para ver si funciona. Eso quedó McCain. Vamos a barrer el piso con el grupito de Pamela. Quedó brutal. Pero... ¿Qué pasa ahora? Tú estás planchado la parte de salsa, pero ¿quién nos va a montar la coreografía a nosotros? ¡Paren! ¡Paren, paren, paren, paren! Que así no vamos para ningún lado. Estuvimos 3 días para que aprendieran lo básico, chicos. Y como va esto, se nos acaba la década y no caen en tiempo. Camin de pareja, vamos, vamos. Oye, pero así estamos bien. No, mi hijo, no. La salsa es el ritmo de la pasión. Y para lograr eso, tienen que tener la pareja correcta. Y ustedes no están bien emparejados. Chica, pero danos un break para practicar un poquito más. Javier, hazme caso. Mira, si yo no supiera lo que te estoy diciendo, ni tú ni tu hermano hubiesen nacido. ¿Y su esposo era su pareja para bailar salsa? Esteban. Esteban era mi pareja para bailar de todo. Ah, pero fue con la salsa que me levantó. Chica, mami. Mira, Javier, Dios mío, tranquilízate, tanta cosa. Cuando eres chiquito me pedías que te hiciera el cuento todos los días. Y ahora, de grande, te bochorna, manganzón. ¿Y su esposo bailaba bien? Chach, ese tiene que estar bailando en el cielo. Bueno, vamos, cambien de pareja, vamos, rapidito, rapidito, que no hay tiempo, vamos. Sacar a Nidia a pasear. Pero tú no te has fijado en Nidia y Ángel. Pensé que no te habías dado cuenta. Por favor, es obvio. Esos dos se emparejaron por el resto del semestre. Sí, me suena el tiro por la culata. Pero por lo menos aprendiste a guiar. Y tú a bailar salsa. Thank you.
you for this. Nos toca último. Usted después del grupo de Pamela. Éxito, gente, que le va a quedar brutal. ¿No podemos saber quién gana hoy? No, los productores van a decir durante el fin de semana y pasar la coreografía en el programa el lunes. Que los bailarines del concurso, por favor, a sus posiciones. Vamos, 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 que nos vamos en un minuto. 60 segundos de mi vida que no voy a recuperar. Acomódense, acomódense. Silencio, por favor, que nos vamos en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Suerte. Y ahora los ganadores de Robinson School. Y ahora los ganadores de la escuela Carvin School. Piedras. Bye.
entrarán a decirle pachanga, pero para que toquen una hay que tener la punta de pistola. El laboratorio es bastante complejo hoy. Oye, esta tarde vamos para casa. ¿Cuál es el plan? Me enteré que las ridículas estas del equipo de baile salen hoy en Party Time. Así que se lo dije a todo el mundo para reírnos un rato. Chico, no puedo, tengo... Tú resuelve, que últimamente has estado perdido. Y esta no te la apunta. Si yo te saco a bailar salsa ahora mismo, ¿qué tú harías? Decirte que solo los locos bailan sin música. Contesta mi pregunta, si pusieran salsa. ¿Qué no la van a poner? ¿Tú bailarías salsa conmigo aquí, delante de todo el mundo? No, ¿verdad? No vayas a decir que eres una cocola cafre como nosotros. Está bien. No, está bien, seguimos en la misma. Yo sigo siendo el cocolo cafre Carolina. Tú la fleje que no tiene amiga. ¿Y tú? Vas a ver el programa con tus panas, ¿verdad? Hipócrita. Yo hice lo que hice porque quería, no tengo por qué abochornarme. La vemos todo el tiempo en la escuela y también vamos a venir aquí a verla. Eso va a estar súper aburrido. Además, ¿para qué vamos a ver a esa foja bailando si tenemos todas estas películas? Bueno, y aquí tenemos los ganadores de la Escuela Superior de Río Piedras. ¿Qué fue? ¿Te creías que nos íbamos a poner con comida de haría? ¿Para qué? Si nosotros aquí sabemos que tú tienes la salsa en la sangre. ¡Hello! ¡Sí! ¡Se ve brutal! Ok. We'll be right back.
todo el semestre con la misma música y no puedes poner un poquito de salsa. Profe, me disculpa, pero es que esta curva yo soy freno. Favor y asegúrese que no haya estudiantes en los pasillos. Mayor cara, mira, si tenemos un prepita sirviendo los refrescos. Pero, digo, prepa, si tengo un Cuba Libre ahí, que sean dos. Segundos callado, papi, tiempo récord. Oye, te dije, este DJ está medio raro. Oye, ruso, te lo tenías callado. Chico, ¿cuántas veces tengo que decir que soy alemán y no ruso? Yo creo que el tornillo se le cayó al DJ. Ya lo sabía que nuestro romance acabaría. No me digas nada, no quiero más palabras. ¿Qué, me vas a dar cantada? Hoy que ya no bailas con flejes. Fíjate, a nosotros los cacos nos encanta bailar con flejes. Ajá. Vente, le digo que una canción. No me digas nada, el tonto aquí he sido yo. Me dañaron rosa tus espinas. Lluvia, tus besos fríos como la lluvia. Que gota a gota fueron enfriando. Llames amor a tu hipocresía.